se va yendo el día, llega una nueva noche de clásicos del Tazo. Hemos dicho en anteriores emisiones que este templo de la música popular, este lugar mítico, este lugar donde prácticamente hace una liturgia de la música popular, se ha especializado en juntar artistas. Hemos tenido ejemplos en este ciclo y el de hoy es bastante particular. Hoy vamos a escuchar a Malena Muyala, una cantautora uruguaya de tangos con un estilo muy particular, muy cálido y muy lindo de escuchar. Pero no está sola, va a estar acompañada por El Arranque, una de las orquestas argentinas de tango más prestigiosas a nivel mundial. Calculo que del cóctel va a salir algo que nos va a gustar muchísimo a todos, así que arrancamos ya con otra noche de Clásicos del Tazo. Una noche más aquí en El Tazo, este lugar que ya lo sentimos con Julieta como nuestra casa. Armamos una fecha muy particular y especial porque, bueno, voy a estar con los amigos del Arranque, que hace mucho tiempo estamos haciendo esto que nos gusta tanto en la vida, que es hacer música, cantar. Aparece radiante y fugaz como un rayo de sol. Siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu adormece, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantabas cuando tú eras mía. Fantasma febril que se aleja burlón. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un hálito de frío las cosas se quedaron muertas con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón. Muchas gracias. Y así como hablé de por ahí en algún momento de los lujos de este laburo, también tiene su lado contrario, que es que como tipo que araña una guitarra, cada vez se va enterando más que la perpetra en vez de tocarla, sencillamente por el nivel de los músicos con los que me toca alternar acá en las noches de Clásicos del Tazo. Por un lado Malena, por el otro Ignacio, representación del Arranque. Y hablando de Arranque, quiero que sigan con lo que estaban hablando recién, porque descubro muchos maestros, muchos músicos, efectivamente. Casi sin ensayo o casi sin conocerse prácticamente, se suena al escenario del Tazo y el resultado final es que la descosen. ¿Cómo fue el encuentro Malena Arranque? ¿Cómo fue la previa? ¿Los extensos ensayos? Ya se nos reímos. Y bueno, el encuentro es el puntapié inicial, digamos, todavía nos estamos encontrando o reencontrando, como se dice, cuando existe afinidad. Entre las personas siempre se dice que hay un reencuentro y creo que fue lo que, por lo menos desde mi parte, desde mi vivencia, sentí con ellos. Empezamos a intercambiar la música, los arreglos, a través de las posibilidades que nos da la tecnología ahora. Y WhatsApp. Y yo estaba de repente por mi casa o haciendo distintas tareas, iba con el auricular escuchando, iba tarareando arriba. Si tenía alguna consulta y demás, intercambiábamos permanentemente con Ignacio y con Martín también.
Y bueno, y de repente nos subimos al escenario, lo tocamos y parecía como que era de primera, que había un montón de ensayo detrás de eso. Y también tiene algo muy interesante, esa comunión que se da así rápidamente. Hay un lenguaje, hay algo que está más allá de lo explícito concretamente, que se da en la conexión entre las personas, en el entendimiento entre los músicos. Y bueno, ahí es donde se da esa cosa mágica que hay que dejarla quietita cuando sucede, ¿no? ¿En serio cuál fue la primera vez que se juntaron a tocar? Y hace 45 minutos. En la prueba. Más o menos. Sí, claro. Sí. Hay que decir que fue todo un gran acto de fe, ¿no? Sí, pero bueno. A veces la fe lleva bien. Funciona. A lugares muy buenos. Sí. Y no, obviamente que nos conocemos porque, bueno, hace mucho que tanto Malena como el Arranque estamos haciendo música, haciendo tango, más de 20 años. Y uno conoce a quienes van acompañando en el camino de distintas orillas. Nosotros hemos estado allí en Uruguay muchas veces, ella ha estado aquí incontables veces. Y uno sabe qué gran cantora que es, qué gran intérprete, qué artista. Y bueno, yo por ahí no pensaste en cruzarte en un escenario seriamente nunca, pero cuando cae la idea, cae la propuesta, aquí de nuestros amigos del Tazo, dijimos, puede funcionar, sí, esto puede estar bueno. El acto de fe tiene que ver con no estar en la misma ciudad, con no poder juntarse, charlar tranquila, tomar algo, ver, sino que bueno, este tema, tal tema, en qué tono, ¿viste? Se empieza a laburar, se empieza a arrimar el bochín de a poquito y la hora de la verdad, bueno, acaba de suceder que superó nuestras expectativas en el sentido que no solamente funcionó, sino que nos encantó a los dos, ¿no? Sí, totalmente. Es que me parece, un poco sabiéndolos en la previa, qué sé yo, que el asunto ya va más allá de la partitura, o sea, a ver, sos músico, ¿sabes? Te pones la partitura, la tocas perfecta. Claro. Pero hay una cuestión, hay como una conexión que trasciende todo eso, porque por más partitura que pueda haber, el resultado puede ser perfecto, pero frío, o no salir como sale esto. Existe esa unión, ¿no? Sí, sí, sin duda. Existe, obviamente, en mi caso hablo a nivel personal, entre quienes estamos sobre el escenario y también con el público. Eso ocurre, o sea, hay distintos espectáculos y se va generando un clima totalmente diferente o una reacción o un sentimiento totalmente diferente. Hay un montón de elementos que son totalmente ajenos o que escapan o que están en otra órbita, en otra dimensión de lo preestablecido, ¿no? O de lo conocido o lo que hemos establecido como un lenguaje nuestra forma de comunicarnos. Y ahí es donde me parece que está la maravilla de la vida, esa sorpresa de decir, ¿y esto cómo sucedió? Ahora también nos estamos pasando muchísimo la mano por el lomo y capaz que después la gente dice, bueno, no sé si estaba... No saben cómo salió en la prueba. Sí, en la prueba, tengo que hablar de la prueba. Me digo que la prueba estuvo barra. Pero a mí también, cuando me cursaron la invitación desde el Tazo, me pareció maravilloso. Yo tengo una raíz muy fuerte en el tango desde mis inicios, desde mi familia, digamos. Me pusieron Malena cuando nací, o sea que se pueden imaginar lo que era mi entorno familiar, con una abuela, con un padre, con un abuelo permanentemente incentivándome dentro del mundo del tango. Y cuando empiezo a transitar por el camino de los espectáculos y de la música, el tango siempre fue una raíz importante para mí. Si bien siento que muchas veces, bueno, trato como de también estar como en todo ese universo que es tan amplio, también del tango, sin perder esa raíz y conectarme con ellos, me lleva como a esa cosa un poco más, está acá, ¿no? Y uno siente el empuje, aparte, el toque diferente de los músicos en Argentina en relación al tango, ¿no? Tienen una cosa de entendimiento de cómo respira aquello, de cómo avanza, de cómo se mueve, de cómo se retrotrae, y me parece como súper interesante esa combinación de sensibilidades, ¿no? Yo estoy como nadando en una piscina y dejándome llevar también por ellos, ¿no? Siempre que puedo vuelvo a recorrer el patio de mi infancia, sigilosa asomando la mañana, despierta los sonidos de la casa, su mejor flor el duraznero nos regala, un vendedor la letanía de su canto, salgo corriendo, alguien me llama y puedo ver mis pies hundidos en el barro.
suave brisa o en la furia de algún temporal. Viene de un sueño audaz, de un destello fugaz que se me antoja eterno en el recuerdo, pero tal vez hacedor de imposibles promesas. Siempre que quiero, puedo subir con los ojos de mi abuelo el alto paredón que resguardaba entre tacuaras todo un mundo de misterio. A veces, cuando quiero, puedo y vuelvo, me instalo en un almuerzo interminable. Una tras otra, las risas se suceden. Canta una niña, nos abraza la tarde. De imposibles promesas, faro tu luz, cumplidor de imposibles promesas. El cantante de tangos uruguayo, o uruguaya en este caso, ¿tiene un tinte por ahí que lo diferencia del argentino? Mira, en realidad no, porque cuando uno piensa en la historia del género y en los grandes y las grandes cantantes y en los grandes músicos, compositores del tango, muchas veces se olvida o mucha gente desconoce que buena parte de los principales protagonistas del tango son uruguayos, en realidad. Digo, algunos se enojará, pero hasta el mismísimo Carlos Gardel es uruguayo. La polémica. Me encanta esa polémica, me encanta. Porque además en Uruguay no es que ellos piensan que es uruguayo, ellos saben que es uruguayo. Claro. Ahí está. Y eso está buenísimo. Y yo prefiero toda la vida ser uruguayo que francés. ¿Por qué francés? Uruguayo, de Río de la Plata. Hay una realidad que es irrefutable y es que Gardel tramitó la ciudadanía argentina, todos sabemos que tiene la nacionalidad argentina y la tramitó con un documento uruguayo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? O sea, no existe la nacionalidad argentina de Gardel tramitada con un documento francés. Sí. Además, o sea, que es uruguayo y es argentino, punto. Vamos los uruguayos. Pero más allá de Gardel y eso, que también siempre es muy divertido, cantores como Enrique Campos, como Julio Sosa. Exactamente. Uruguayos. Compositores como Francisco Canaro. Uruguayo, Saborido, grandes, enormes Tartola, figuras. Uno de los primeros arregladores de orquesta es de San Héctor José, María Artola, de mi pago. Claro, entonces, no, en realidad no, por ahí lo que uno puede pensar que con el paso del tiempo y sobre todo, cuando se rompe ese tejido intergeneracional y se arma, ese enorme bache entre los años 60 y los 90, creo que a Uruguay le dolió más en el sentido de que, son menos, había menos orquestas, había menos posibilidades de una cantidad de cuestiones a la hora de la reconstrucción, y eso por ahí viene un poquito más lento, pero es lo mismo, en realidad. Lo que pasa es que, acá está todo en términos exponenciales, y eso hace que haya más, y finalmente, sea un lenguaje que finalmente es más común para el grueso de los músicos,
Y en Uruguay, bueno, es algo que como son menos, bueno, tarda un poquito más, pero hoy en día hay grandes artistas de tango uruguayos, nuevamente, como los hubo siempre. Sí, amén de que en Uruguay también hubo mucha gente que estamos dentro del ámbito del tango, se ha vivido como una identificación muy fuerte con el candombe. Entonces también a veces el tango quedó un poquito como desplazado, o de repente en un tango tan orquestado hay como una tradición del tango más guitarrístico, mezclado con una cosa de repente más criolla. Uh-huh. Bueno, el propio Gardel, que comenzaba en sus inicios haciendo música campera, ¿no? Pero me parece como que esta conformación de la gran orquesta de tango, y bueno, y después en algún momento que Argentina también empezó a salir al mundo con grandes exponentes del tango, orquestales y demás, también generó ahí como un matiz de diferencia, y bueno, y para mí es, como les decía, maravilloso venir a tocar con ellos. En ese bache que sufrió en la historia del tango, ahí es cuando nace el arranque, ¿verdad? Más o menos. Y nosotros somos de la generación, de los jóvenes de los años 90, claro. Mediados de los años 90, que es un momento donde a poquito los veinteañeros de ese momento empezamos como a arrancar y a mirar con curiosidad ese legado que era más de nuestros abuelos que de nuestros viejos. Sí. ¿No? ¿Viste? Que en realidad es algo como muy natural que sucede como en el orden de la vida misma. En general, los hijos cuestionan a los padres y los nietos rescatan a los abuelos, ¿no? Y entonces como que un poquito en ese contexto, y después si querés, empujado, digamos, por todo lo que fue el contexto del 2001 y otras cuestiones donde se revalorizan, digamos, todo lo que tiene con la memoria cultural patrimonial propia, el tango, bueno, hace pica en punta de nuevo, ¿no? Antes de que se produzca la unión artística, ¿sabían el uno del otro? ¿Se conocían? ¿Cómo fue? Sí. Incluso creo que en algún festival de tango coincidimos en el Solís, en el Teatro Solís, sí. En Montevideo, sí, por supuesto. Y además, bueno, en Uruguay ellos son muy conocidos. Hace un ratito le mandaba un mensaje al Popo Romano, un gran contrabajista de allá, y enseguida, ¡uy, el arranque! Le mandaba saludos a Ignacio enseguida. O sea, sí, yo de mi parte los conocía. Bueno, de hecho nos cruzamos hace poquito cuando fueron los 100 años de la comparsita. Se hizo un enorme espectáculo en el Estadio Centenario, nada menos, en una gran producción se cerró toda una parte, unas 18.000 personas, ¿no? O sea, una cosa enorme. Sí, una locura. Y era un espectáculo donde, bueno, estuvimos con el arranque, estuvo Malena. Yo estuve cantando la muchacha del circo arriba de una hamaca como a 10 metros de altura. Claro, y estaban todos, ahí estaba el Negro Rada, Fatoruso, Ballet, había de todo. Exacto. Nosotros éramos, bueno, como la orquesta estable, digamos, del espectáculo. Exacto. Y ahí también nos cruzamos con eso. Thank you.
investigando un poco lo que fue tu carrera, tu vida, sé que al principio eras intérprete y que en algún momento te largaste a la composición. ¿Va a haber algo tuyo hoy, acá? Sí. Mi último disco, que es un disco que lo arregló el Popi Espatoco, tuve también un encuentro así casual con Gustavo y él me dijo si estaba componiendo, le dije que sí, me dijo, ¿por qué no me empezás a mandar algunas canciones? Y él me disciplinó porque yo tenía muchas canciones, algunas las tenía medio camino, comenzaba y no las terminaba, las iba encajonando y demás. Y él me hizo una rutina y me dijo, bueno, vos todas las semanas me tenés que mandar una canción. Y así me generó como esa disciplina, le empecé a mandar, él empezó a hacer los arreglos. Cuando quisimos acordar teníamos una veintena de canciones, hicimos una selección. Y es mi último disco, se llama Temporal, que es mi primer disco de autor. Y bucea y también con todo eso que yo también fui como aprendiendo o tomando a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, de repente está el tango, está el vals, está la milonga, el milongón, alguna cosa medio híbrida, incluso hay una samba y una cueca, también como ampliando un poco el espectro. Pero sí, siempre tuve desde muy niña la inquietud de la composición. Yo tenía una murga de niños, teníamos 7-8 años, yo era la letrista de la murga y se la llevaba, me acuerdo, Fernando Ríos, que era un gran letrista de carnaval, de los mayores, y él me lo miraba y me hacía algunas apreciaciones, siempre me interesó eso. Y ya desde mi primer disco tenía dos canciones mías, me fui animando lentamente y bueno, ahora justo en este momento me encuentro componiendo, estoy prácticamente todo el día en eso, haciendo las tareas básicas, esenciales del ser humano, como dormir y comer, y después básicamente me estoy dedicando a estar todo el día con la compu, con el MIDI, con el programa, haciendo algunas canciones. Y aparte mejor porque cobramos los derechos de autor y no otro, o sea... Totalmente. Es una diferencia importante. Te salva. En esa investigación que hice sobre Malena, bueno, hay un montón de apreciaciones acerca de la particularidad de su voz y de su forma de cantar. Me gustaría que vos, Ignacio, me dijeras qué es lo que tiene Malena que por ahí no es muy frecuente, que es muy personal, que es de ella. ¿Qué encontrás en eso? Sí. Bueno, en primera medida, digamos, tiene un registro que no es tan común en el tango. Esa tesitura más grave ya la recorta de buena parte de los intérpretes, bueno, de la actualidad y en general, ¿no? Pero me parece que algo, digamos, notable que tiene, y esto, digo, a mí me encanta cómo canta ella, pero esto es notable más allá de que te encante o no te encante, que te puede no gustar, y que igual es muy importante que vos escuchás dos frases y ya la podés reconocer. O sea, si ya escuchaste alguna vez un poquito de tango, no son tantas las cantantes ni los cantantes que uno puede decir, escuchás un rap, viste un poquito, y con los instrumentistas es más difícil todavía. Pero con los cantantes, viste, también es difícil. Dices, ah, esta es Malena, pero no hay duda. Y eso es una cosa muy potente, que en un mar de voces una se distinga entre la multitud, ¿no? Y entonces, bueno, ese es como el primer comienzo que tiene que ver, bueno, con su naturaleza, ¿no? Y después que, bueno, tiene una forma de cantar que evidentemente todo lo que ella canta lo entiende, lo siente, lo piensa. Recién que compartimos el escenario en la previa, armando los temas por fin en persona, creo que eso también a nosotros ya nos gustó mucho, porque una cosa es, digamos, el profesionalismo y otra cosa es lo artístico, ¿no? Y entonces cuando uno puede, quiere las dos cosas, ¿no? Como mínimo querés una, ¿no? O sea, bueno, que salga profesional, aunque no esté tan bueno, o que bueno, si no es tan profesional, pero que artísticamente tenga algo. Bueno, recién se armó todo, porque el profesionalismo, que puede ser una gran cantante, y lo artístico, porque uno le cree lo que canta y se mete con la orquesta. Entonces, bueno, yo qué sé, eso me parece que no abunda, que es muy valioso y por eso es tan lindo esto que se dio de compartir. Mirá qué brete lo metiste y qué bien que salió. ¿Viste? Bárbaro, perfecto. Muy bien. Es lo que pienso. Profesionalismo, pero con onda, con amor. No, yo realmente me maravillé cuando entré, que estaban justo probando, estaban en plena orquesta, a pleno y vos cantando. Y me agarra así gente del tazo y dice, esta es nuestra cantante. Así dicen ellos. Se apropiaron de vos, o sea, sos del tazo. Y ahí es donde me dice, es la primera vez que tocan juntos. Toca fondo y no se va.
besa el fondo y sigue aquí. En la pena que se ensaña, no hay atajo ni artimaña, tampoco sana fingir. Viaja al cielo y no se va, llega al cielo y vuelve a mí. Se acomoda en la penumbra, reza una esperanza absurda, y seguir es resistir. Será el olvido, tibio consuelo quizás, tanto cruce de caminos a donde nos llevará. Como la luna no esconde su más grande resplandor, sin saber a dónde, irá a parar su fulgor. Surca el mar y no se va, roza el mar y vuelve a mí. Son designios encontrados en un mundo enmarañado, marionetas sin violín. Corta el viento y no se va, bate al viento y sigue aquí. No hay amor como el prohibido, no hay error en el destino, solo sueños sin cumplir. Será el olvido, tibio consuelo quizás, tanto cruce de caminos a donde nos llevará. Como la luna no esconde su más grande resplandor, sin saber a dónde, irá a parar su fulgor. Viaja el tiempo y no se va, pausa el tiempo y sigue aquí. Fiel reflejo del pasado, esperando el revelado de un capítulo sin fin. Entra el sueño y no se va, pausa el sueño y sigue aquí. Habitante encadenado de un paisaje desolado, otra vida que viví. Será el olvido, tibio consuelo quizás, tanto cruce de caminos a donde nos llevará. Como la luna no esconde su más grande resplandor, sin saber a dónde, su fulgor, sin saber a dónde irá a parar su fulgor, sin saber a dónde irá a parar su repertorio. ¿Y cómo lo armaron? ¿Cómo lo transaron? ¿Cómo lo negociaron? ¿Quién dijo esto de esto y empezaron? Contá, sí, dale. Sí. Muy fácil. En realidad fue muy fácil. Fue un intercambio de los temas que ellos tenían para que temas que pudiesen ser cantados, que ya los tenían arreglados. Me pasaron una lista de la cual yo elegí ahí los temas, les pasé mi tonalidad. Trabajaron un montón, algunos tuvieron que mover de tonalidad. Y después yo planteé algunos de mis temas. También se los pasé, ellos eligieron Brisa, que es un vals, porque bueno, dentro del repertorio tampoco abundaban los valses.
y después algunos temas ya míos que los interpreto junto con Julieta Lizzoli, que es mi pianista habitual aquí en Buenos Aires, trabajo con ella. Y bueno, después todo fluyó, ellos fueron ensayando, me fueron mandando, yo fui escuchando, y andaba ahí haciendo mis tareas, escuchándolos todo el tiempo. Y esa sensación que hoy la reconfirmé, ya lo sentía cuando escuchaba en el audio, pero hoy lo reconfirmé, que es como, no sé, yo de niña jugaba mucho al fútbol, tenía también un equipo de fútbol, y jugaba, me decían que era pescadora, jugaba allá adelante. Y ahora me pasa esto, de pararme adelante en el escenario y con ellos sentir que, bueno, tenés el equipo ahí, viste, que te tomá, hacé lo que quieras, un respaldo tremendo, tiene una sonoridad, unos arreglos increíbles, y también lo hablaba con Ignacio apenas tuvimos el primer encuentro, que se nota también el grupo humano, ¿no? Esa cosa cálida donde todo el mundo está realmente sumando, colaborando, un verdadero equipo como debe ser, ¿no? Bueno, pero ese es el mejor piropo que uno puede recibir, o sea, sentir que hay equipo, porque una orquesta es como un equipo. Sí, claro, o sea, es un se equipo. Nota. Y en realidad creo que por eso además empilchamos todos igual, solo por eso. Porque es como si estuviésemos en la cancha, en el deporte que te imagines. Y la verdad es que nosotros vamos a cumplir ahora 24 años tocando juntos, muchos años, muchas experiencias, muchas cosas. Y siempre, digamos, con una zanahoria adelante, ¿viste? Un proyecto artístico por delante. Y sobre todo con el cuestionamiento, bueno, ¿seguimos siendo un equipo? ¿Seguimos siendo un proyecto artístico? Porque cuando vos sentís el tufillo de que eso se transforma en un kiosco, es para repensar si vale la pena continuar. Y nos pasó más de una vez, ¿viste? Como decís, che, pero otra vez lo mismo, tocar otra vez la sanata esta, o no, o vienen reemplazos y tocamos igual. No, ¿viste? El kiosquito es afuera. El grupo es un equipo. Entonces, el equipo hay que bancarlo y hay que darle continuidad. Y si se quiere, digamos, la diferencia con algunos equipos del deporte es que acá todos tienen que ser hincha de este club. Claro, exacto. Se puede pensar por ahí quizás en los sueños más locos y delirados y etílicos que tenga uno en algún laburo juntos que vaya más allá de estar arriba en el escenario, hoy, por ejemplo. Sí, obviamente. Sí, claro, por supuesto. Sí. Cuando existen esos amores a primera vista, generalmente algo pasa después, no se quedan ahí, a no ser que bueno, uno no tenga más remedio. Lo único que yo diría, no cometamos nunca el error de ensayar, ¿no? No, eso no. Sí, y aparte tiene que saber que nunca ensayamos. Prometemos ensayar, es un desastre. Sería terrible. No lo hago. Sigan como hasta ahora, que es lo que estamos viendo, y vamos a seguir disfrutándolo. Y muchísimas gracias por la música y por la charla. No, a vos que además nos has transmitido desde tu mirada, que estás realmente comprometido con todo esto y con el entusiasmo de algo que siempre es para celebrar, que es el encuentro, que es el arte, y que es el encuentro humano, ¿no? Que me parece que ese es el objetivo, como bien decía Ignacio, cuando se transforma en un kiosco, ellos como orquesta, a mí me toca estar al frente de un grupo muchas veces y siempre le transmito a los músicos que somos un equipo, más allá de que somos un equipo que tenemos distintos roles. A veces en el cartel aparece mi nombre, pero si ellos no están, eso no funciona. O sea, me dedicaría a cantar a capela y sería una propuesta totalmente diferente. Y bueno, y a vos te sentimos ahora ya también parte integrada de este proyecto divino que tiene el Tazo, que son estos clásicos del Tazo, y tengo la fortuna de estar por segunda vez acá. Así que te agradezco un montón. Gracias. Nosotros somos los jóvenes de los años 90, los veinteañeros de ese momento empezamos como a mirar con curiosidad ese legado que era más de nuestros abuelos que de nuestros viejos. En realidad es algo como muy natural que sucede como en el orden de la vida misma. En general, los hijos cuestionan a los padres y los nietos rescatan a los abuelos, ¿no? De tu sonche bandoneón se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormilón se arrima el corazón que sufre más. Estercita y Mimí como Ninón dejando sus vestidos de percal vistieron al final mortajas de rollón al eco funeral de tu canción. Bandoneón,
Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Gota a gota, pena a pena, tango a tango, he empalado en la locura del alcohol y la amargura bandoneón. ¿Para qué nombrarla tanto? Como un llanto en las notas de tu canto, che, bandoneón, tu canto es el amor que no se dio y el sueño que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió hinchando en la tormenta de un querer y estas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor permite recordar que el alma está en Orsay, che, bandoneón, bandoneón. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Gota a gota, pena a pena, tango a tango, empalado en la locura del alcohol y la amargura bandoneón. ¿Para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Muchas gracias. El arranque. Muchas gracias. Les confieso algo. Una de las cosas buenísimas que tiene este laburo es poder disfrutar de una noche como la que disfrutamos con Malena Muyala y con El Arranque. Una noche absolutamente de lujo musical aquí en el Torcuato Tasso. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que no es la última noche, pero ni ahí. Quedan un montón. Así que espero que estén ahí para compartirla con nosotros. Otras noches de clásicos del Tasso.